Dale. Ya. Cabros, estamos en vivo. Sean todos ustedes bienvenidos a la final. Tiene un aplauso fuerte por todos. Ahora gritan, cabros. Ey, atención. Quiero dar las gracias, cabros, a cada uno de ustedes que a pesar de la lluvia, hoy día demostramos que la lluvia no es un impedimento para poder conocer lo hermoso del freestyle callejero a nivel chileno. Así que un fuerte aplauso, hermanos, para ustedes, cabros, se lo merecen de corazón. Quiero decir, hermano, igual, cabros, quiero decir, igual personalmente y a nombre de harto freestyle que me comentaron esto, que el ambiente de hoy día, el público y también, bueno, el lugar del anfiteatro que es mítico en DEM, nos recordó mucho a lo que era la DEM en 2017. Así que, nada, hermano, de verdad, gracias, cabros, se pasaron un montón de gracias, hermano, por haber venido, por haber estado con nosotros y haber recordado una hermosa época, sobre todo con Oes en el beatbox, hermano. Dale, sí, hermano, aguante, manito. Dale, ahora, hermanos, sin más preámbulos, sin más rodeos, nos vamos ahora con la final, pero antes un par de anuncios comerciales. Primero que todo, hermano, queremos dar las gracias a Tienda Basket, a La Tranza, School. Un aplauso para nuestros auspiciadores, gente, por favor. Un aplauso fuerte a nuestros auspiciadores. Ahora, les recuerdo de que los premios de hoy día, aparte de los que nos dieron nuestros auspiciadores, hoy día se viene un cupo a 420 Backyard Battles, donde... Sí, tú lo sabes, papi, tú lo sabes, hermano. Así que bueno, el ganador de hoy día va a estar jugándose un cupo a la competencia internacional de 420 Backyard 2020. 29 de noviembre en Expo Week. Perdón, 29 de noviembre en Expo Week, 420 Backyard Chile Nacional. Pero el ganador será el 2020. En abril a España. A España. Así que esto se viene serio. También. ¿Qué número? También les recuerdo, hermano, de que. También el ganador de hoy día se va directamente a una votación en Supremacía. Los cuatro primeros se van a la votación de Supremacía, donde ustedes, en el Instagram de DEM, van a escoger quién va a ser el representante a Supremacía MC Chile. Dale, cabros. GG, antes de los comerciales, hermano. Cuéntame, hermanito. Pentágono Skill, lo mejor del mundo. Hashtag, lindo. Un saludo al Relax, para el Yayo, para el Spectro, al Pancho, hermano, de ese Pentágono. Hermanos. Y bueno, esta semana se viene una bomba, soltamos las primeras preventas a DEM Final. Así que prepárate que el 15 de diciembre vamos a cambiar la historia del underground. Ya lo sabes, papi. ¡Ya lo sabes, vamos! ¡Ya lo sabes, papi! Entonces, nos vamos con el primer round. Que vengan los finalistas de la fecha, por favor. Venga, acérquense. ¡Aplausos para Atri! Sí. Un aplauso para Cone. Seriedad. Y un aplauso para alguien de la casa, su segunda final en DEM. Un aplauso para Big Black. Este buen me dijo. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Espera. Velociraptor. Un saludo a Cristian. La cagué. Comenten que ayuda, bueno, no, Cristian. Dale. ¡Cabros! ¡Que venga! ¡Perdona a Anubis! ¡Aplausos para Anubis! ¡Ah, huevonado! ¡Para que te vayas contento! Fue la lluvia. Hermano, cabros, ¿sabes qué? Yo no tengo. ¡Ah! Hermano, discúlpame, weón. Discúlpame, hermano. Tranqui, hermano, buen terreno de Kinga. Puta, hermano, a la verga. No se puede borrar eso. Ya estamos. Oye, antes sí, la foto, hermano. Puro huevo, hermano. No, levantando la mano de atrás. Cabros, los que están atrás, levanten la mano. Ahí los fotos chocamos. Y ponemos al público del 2018 ahí atrás. Quinto escadem. Quinto escadem. ¿No salís pestañando? Eso, salga, paloma mami, sale la foto. Pues, ¿quién es paloma mami, güey? Qué chucha. ¿Quién es paloma mami? Dale, primer round, 12 cuartos con beatbox. Libre. Ok, 12 cuartos, el primer round es 12 cuartos, libre, con beatbox. El segundo round es 8 cuartos, libre, doble tempo. Y el tercer round es 4x4 con concepto, o sea, con las palabras de los jurados que van a poner ahí. ¿Ok? O es... Estamos ready, hermano. Vamos a ver si la espera valió la pena, a ver. Jason. Vale, Oes. Oye, también el guitarrista. Hola. Un aplauso para el guitarrista itinerante, hermano.
Se sacó los lentes para venir y para estar con nosotros. Mira, 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 mira. Una del Liger, guitarrista. ¡Aplausos para el guitarrista, gente, por favor! Dale, ¿están listos, cabros? Entonces, oe, suéltame esa bomba. Este pega, pega manotazo. ¿Estamos listos? ¡Sí! La guitarra, más cuando en el ritmo soy como Víctor Jara, o quizás la melodía que tenía Violeta Parra, para tirarlo así como Kurt Cobain en Nirvana. Estos rappers ni siquiera se remeten, de hecho creo que a mi cadena se someten. Voy a dar drogas a tu coxy pa' que mueras de sobredosis, club de los 27. Yes. Si he terminado de asesinar a esta mierda, no pueden conmigo sobre el parlante. Inteligencias en este parque son como pases de Iniesta con el cerebro de Xavi Hernández. Hermano, eso te salió muy mal, tú eres como Higuaín pateando un penal. Siempre haces lo mismo, vos cuando querís rapear, mucha referencia va a ser tan poco referencial. Así es como va y te humillo, tu nivel es demasiado sencillo y el beat de Mario Bros está sencillo. Lo siento, Adri, tu victoria está en otro castillo. No en esta competición, homie, yo gano money, gano la competición. Vos con el boli, así cada arreglón. Vos no soy Xavi Hernández, esto pase de Toni Kroos. Cambio, no es de Toni Kroos, pero este en tabla, cada palabra en la tabla de Tony Hawk. Oye, sabes que ahora mismo te lo fluye, construye y te destruye como si fuese un bolido. No pueden conmigo si este no me gana pena. Se dieron cuenta que mi fuego al final si quema. De castillo me habla esta nena, enfrente del Atri soy como el Atlántico, un castillo de arena. Yes. Nena, no fluye para hacerlo tan cabrón, entonces creo que tomaste una mala opción. En tu inseguridad no veo ni decisión, en el concepto almático te faltó corazón. Cambio. No me faltó corazón, mi corazón no es ni un problema. Tampoco cuando rapeo y te canto un tema. Claro que soy un castillo de arena, soy el único que en cualquier playa es capaz de dejar huella. Tú no eres capaz ni de pasar sobre ella, así que cállate, tus rimas no son tan serias. Yo entiendo por lo movido porque hasta a ti te premian, porque la mitad de tus rimas son media furia. Pero a media, ¿se entiende lo que va? Sí. Te falta ser más serio en la otra mitad, porque yo me pongo a improvisar y se dan cuenta que mi rap sí tiene más cantidad. ¡Tiempo! ¡Aplauso fuerte! De... Perdón que le interrumpa, cabro, pero un aplauso para el guitarrista itinerante, para Oeste. ¡Ay, para Oeste! ¡Ahora sí, grábame, grábame, grábame! ¡Grábame! ¡Ya! ¡Dale, cabros! ¡Vamos a ver el segundo round! Que es 8 cuartos con concepto. ¿Entendiste algo? ¡Holy shit, man! ¡Dale, dale! No, perdón, perdón. Libre tu concepto. No. Libre el mando con el tiempo. Dale, libre con el tiempo. Seriedad, por favor, cállate. Seriedad. A ver si en el momento se va a estar weando. Ocupa el micrófono, weón. Ya, hermanos. No lo ocupo. Enfa, ¿estás listo? Ah, perdón, perdón, perdón. Ya veo. Ah, Servit, ¿estás listo? Estás listo, dice. Estás listo. Enfócame a Servit, por favor. Enfócame a Servit. ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Tienes la capacidad para poder ganar. Tú eres el Atri, yo te voy a triturar, porque la trinchera no te cubre de bomba nuclear y va a explotar. Suena bang, tú no puedes entrar cuando otro en el tema no puedes parar. Vida de la misma que te la, pero mientras te sonríen en la otra también son recicla. Por eso no me puedes ganar, compañero, tú no eres tan bueno. Ahora de la mitad de tu rima son relleno, espero que el punchline por lo menos sea nuevo. Oh. Siempre es el nuevo, y hablar de recicla con Atri atrincherado, creo que no puedes hacerlo cada vez que suelto lírica. Piensas ganarme a mí, pero te aseguro que no puedes hacerlo en la rítmica, porque si te escondes en la trinchera, esto se trata de guerras químicas. Aquí mi castillo está compuesto de las redes de la metafísica. Como te enseño que no pueden hacerlo cada vez que viene el deleite, te mete de tres como el LCD cada vez que viene y sorprende. Entenderme a mí con skill
como Heidegger. Como Heider Amen, no se te entiende este. Se cree que es muy fuerte y no puede vencerme. Y es que este viene fuerte. Déteme que trafique, que detener el level. Y se ve que el level que tienes como el de 13 hater. Métete la caja, se propaga, no me ganas comparar el agua junto con el aceite. Yo te clavo 20 rimas y este rapero ya se caga. Se propaga como un germen. Tú tienes un herpes en cada palabra y por eso se traba. Llegas a la muerte justo cuando no querías nada. Yo, sabes que no pueden hacerlo conmigo cada vez que vengo a matar este idiota. Si le falta siempre sonido pulido cada vez que cierra tu boca. Claro que soy como un germen, ¿acaso esto no se nota? Me siento como la peste negra, estoy matando a media Europa. Como ya viene, como ya viene, sabes que yo tengo toda la técnica. Rapper de mierda vienen a insultarme, toda recicla su métrica. Claro que soy un rey, pero no de esta forma patética. Me siento como Carlos V, dueño de todo América. Dueño de todo América, honestamente lo que me dijiste me da lo mismo. Ay, ay, nunca era capaz de soltar un beso distinto. Ay, ay, yo te lo pinto. Bienvenido al limbo, tú me estás diciendo que eres el primero en América. Recuerda que los primeros en América fueron los vikingos. Así que cállate la boca, tú no me caes así. Mira como a ti te vencí sin darme cuenta que ya te partí. Y ni siquiera viste así. Tú no eres invasor, maricón, eres solo una animación. Invasor, sí. Claro, claro que fueron los vikingos, pero yo también soy de lo mismo. Entonces, ¿por qué te crees distinto? No pueden hacerlo este fracasado. Sabes que te aseguro que vengo ya de pulo, porque mi escudo viene siempre recargado. Claro que hay un Ragnar Lodbrok, pero también un Ivar el deshuesado. Lado, mira yo que hago, la agonía que siempre te he provocado. No pueden hacerlo, tus huesos dislocados. Mira como todo esto es generado. Oye, tú quisiste el doble tempo, poder conducir, pero un Lamborghini Gallardo siempre le gana al Mustang GT. ¿Cachas lo que dijo? Este rapero se nota que no le sale. Ahora habla de un doble tempo. ¿Todavía te duele la del charade? ¿Qué no se sabe? Me encuentro que eres demasiado Perkin. Me habla de Juego de Trono. Mucha calle, poco Netflix, oye. Pero para dónde vas, tú no quieres caminar. No tienes ganas de actuar, sí. Oye, mi hermano, detrás de una pantalla no te vas a informar. Hey, lo siento y no tenés sentido. No rescata, taca, yaca, clora, cual cata, pulido. Última. Ese rellena asqueroso, ni siquiera tuvo buen hip hop. Metiendo aliteraciones, piensa que es eso si el ritmo. Hablarme tú de trauma no es nada distinto. Desde que te solté la de Sacha Grey, que no te podí meter aquí vídeo. Mira cómo fluyo, te mando para el exilio. Raperos no pueden hacerlo con mi equilibrio. Vengo todo tranqui, enfrentar a la nube y contra el Adi. Es como Darwin contra un simio. ¿Acaso no ves que estás en la bañera cortando las venas para toda Hannah Baker? Me he convertido como un vidrio. ¡Tiempo! ¡Aplausos! Nos vamos ahora con el tercer round, que va a ser 4x4 libre. No, perdón, perdón, con concepto, con concepto. Y los jurados van a escribir en las pizarras que nosotros le hemos puesto. Son pizarras táctiles, gente. No se dejen engañar por la apariencia. De hecho, los plumones son táctiles. Lugar, personaje y número. No se dejen engañar, son plumones táctiles y pantallas táctiles. Cualquier coincidencia con la mentira es pura casualidad. Sí. Sí. La agua vieja. La agua vieja. Sí. Cabros, ¿quién va a ser el lugar? Yo. Blas. ¿El personaje? Yo. Náufrago. Sí. Número. Sí. No, no. Sí. Sí. Pero por favor, güey. Sí. Vale. Oye, hermano, ¿estás bien, perrito? Sí. ¡Enfa! ¿Estás listo? Sí, hermano. Sí. Sí. En la pipita, no pueden hacerlo si te dejo en crisis. No es estudio Disney por estar en un castillo, sino que esta bomba te cae como Batista Bautichi. ¡Oh! Y qué pena es lo que se trabó. El niñito justo cometió un error. Y este gol sigue pensando en el 2072. Porque lo que dijo la ONU es aterrador. No es aterrador, pero te aseguro que deprimo a todo contrincante o que tenga de enemigo. Yo me trabé, pero te aseguro que derribo el estudio Disney, Tim Burton contra Quentin Tarantino. Oye, creo que te trabaste.
oponente como siempre, porque te toco contra el mejor del oponente. Tú eres como Batista porque fuiste bueno siempre y terminaste siendo un extra en una película de Avengers. En una película de Avengers, espera que despache. No pueden hacerlo, espera tu nivel se agache. Tú sí que eres Batista, pero como un mapache estás viviendo tan solo a la sombra de este doble H. Triple H, weonao. Estáis trabados y estáis perdiendo toda la gracia. Me siento como Disney comprando a Fox. ¿Por porque comprando los Simpsons te cagué toda tu infancia. Voy a enseñarte en tarima, no saben hacerlo. Cada vez que castiga, no es bombazo Batista lo que llega en la liga, sino que eres Pearl Harbor o Ken Hiroshima. Pearl Harbor, y de nuevo es probable que se trabe, porque es mierda, mis rivales quieren que la cague. Voy a hacer que el germen se propague. Esto es el bombazo Batista en el cuerpo de Hornswoggle. No de Hornswoggle, a ti te lo explico, que siempre damnifico cada vez que queda en ruina. Decir que me trabo, pero trabarte tú en la rima es criticar al cáncer pero teniendo sida. Si da la ocasión no creo que te respete. Oye, mi hermano, mejor vete. Voy a hacer que tu muerte hoy día se complete. 2072, solo di vuelta a la muerte de los 27. ¿De los 27? Esa la dije yo. Entonces no genera el deleite. No es estudio Disney, sí que voy a derrumbarte, porque el bombazo Batista no sirve en la celda con Undertaker. ¿Undertaker? También perdió porque llegó Brock Lesnar y la racha le cortó. El problema es que fue un error. Fui Batista, fui más mío. Me salí de esa weá, terminé siendo actor. Y de Nate lo criticó. Entonces no sé cómo toma esa decisión. Oye, voy a enseñarte siempre en el round. Que irónico que te apoyen sean niños Mickey Mouse. Mickey Mouse, ey, esa está reciclada. La había escuchado antes y no me dijiste nada. No habláis de Batista, por favor. ¿Vos creéis que los de la W no actuaban? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Al tiro! Eres su hermano de infancia, weón. Actuaban, hermano. Cabro, la W era falsa, weón. No. Cabro, mentira, mentira. Sigan creyendo en el viejo vascuero, ¿ya? Sí, hermano, está acá. Sí, está acá. Yo lo vi. El viejo vascuero. Ok, jurados, vamos a conocer al campeón de la primera fecha del segundo semestre individual de DEM. ¿Ok? Sí. ¡Sí! ¡Ya, por favor, diga esa weá! A partir de 10, a la cuenta de 10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ah! ¡No! ¡Vi! ¡No se tiren! ¡No se tiren! Muy bien. Y un aplauso fuerte igualmente para nuestro hermano Atri. ¡Atri! ¡Atri! ¡Es de Colina 1! No, no, el número 1 de Colina. ¿Ya? Número uno de Colina. Oye, le mandamos un saludo a Ángel, a Siberiano, que nos están viendo ahí en sus casas. Esperamos mucho, Ángel. Oye, Ati, tú estás seleccionado dentro de los cuatro para ir a votación para un cupo sobre Masía. Dale, hermano, vamos a hacer la entrega de los premios. Gracias, gente, por venir. Gracias, Acer. Gracias.